La salvación está cerca de nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, vive en nuestros hogares, camina por nuestras calles. Iniciemos esta jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios, un testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene dentro el testimonio. Quien no cree en Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Centremos nuestra reflexión en el día de hoy. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12. Quien acepta al Hijo posee la vida. Quien no acepta al Hijo de Dios no posee la vida. Puede ser que nosotros estemos vivos, puede ser que nosotros comamos, caminemos, respiremos, pero nos falte la vida eterna. No basta con que nosotros celebremos la vida material de cada día, sino que esa vida material la llenemos de la vida de Cristo, que es una vida distinta. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, aceptarlo a Él no es una aceptación mental, sino una aceptación inteligente, pero sobre todo una aceptación en el comportamiento, en la vida, en la forma como nosotros nos relacionamos con todas las personas y con la creación. Así sí tendremos vida. El mundo necesita vida. El mundo necesita una vida nueva, y nosotros somos portadores de la presencia de Jesús. Por lo tanto, nosotros los bautizados, hombres y mujeres, ungidos con el Espíritu de la verdad, con el Espíritu de la vida del Señor Jesús, estamos llamados a compartir esa vida con otras personas. Puede ser que haya enfermos que necesitan vida, puede ser que haya personas sanas que necesitan vida, puede ser que haya personas ancianas que necesitan vida, puede ser que haya personas jóvenes que necesitan vida. Usted y yo tenemos la vida porque hemos recibido la palabra del Señor. No la guardemos para nosotros, compartamos esa vida que puede llevar a la plenitud de la vida en Cristo a muchos hombres y mujeres que están a nuestro lado y que necesitan conquistar la verdadera vida. Salmo 147. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. En su predicación decía Juan el Bautista: Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle las correas de las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo. Por aquel tiempo, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, al salir del agua, vio que se abrían los cielos y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo mi complacencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante que el autor del bautismo, que es Cristo mismo, el que mandó a sus discípulos, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es ahora el que viene a ponerse en la fila de los pecadores para recibir en el río Jordán el bautismo de Juan Bautista. Conocemos bien que el bautismo de Juan es distinto al bautismo de Jesús. ¿En qué consistía el bautismo de Juan? Consistía en un bautismo de penitencia. No era todavía el de la vida nueva que nos da la acción del Espíritu Santo y de la Santa Trinidad en nuestra vida cuando recibimos el sacramento del bautismo. No, ese no es el actuar de Juan. Juan todavía no está bautizando sacramentalmente. Está bautizando, como toda su misión, preparando el camino para el que viene después de él, que es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Llega a la presencia de Juan el Salvador, el Mesías. Juan intentaba disuadirlo, no quería bautizarlo, pero Jesús lo convence y cuando lo convence se realiza un signo allí en el Jordán. Apenas se bautizó Jesús, dice la palabra de Dios, salió del agua. Recordemos que bautizar significa sumergir. Está sumergido en el agua, pero el agua significa en este momento también la muerte, la región inferior. Y se abre el cielo cuando nosotros somos bautizados y cuando nosotros hacemos actual nuestro bautismo, nuestro sacramento, se abre el cielo. Muchas veces nosotros pensamos que el cielo se cerró para nosotros y que se cerró por nuestras faltas, que se cerró porque nosotros no somos dignos del cielo. Y sin embargo el bautismo lo que nos recuerda es que así como Jesús se puso en camino con todos los pecadores para que Juan lo bautizara, ya que este era un bautismo de penitencia, así también Jesús se solidariza con nosotros para que se abra el cielo no solamente para Él, sino para todos nosotros. ¡Qué signo de solidaridad tan grande el de Cristo con nosotros los pecadores! Después Él va a decir, es que yo no vine a buscar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Él nos está buscando a nosotros y abre el cielo para nosotros. Y ese día en el bautismo de Jesús se vio que el Espíritu de Dios bajaba en forma de paloma y se posaba sobre él. La forma de paloma es una simbología que nos recuerda en los primeros capítulos del Génesis el acontecimiento del diluvio universal. La paloma fue enviada 3 veces por Noé, 3 veces para que saliera a inspeccionar si estaba ya el mundo seco y en capacidad de volver el ser humano a la tierra. El diluvio nos estaba adelantando también la gracia del bautismo. Era necesaria una renovación de la humanidad y el diluvio se convirtió en eso, no en signo de destrucción, sino de renovación. Pues hoy cuando la paloma se posa sobre Jesús, está significando la vida nueva, la creación nueva, y el Espíritu lo hace todo nuevo. El Espíritu nos va renovando en el corazón y en la conciencia. Pero además del cielo abierto y del Espíritu en forma de paloma, hay un tercer signo. Vino una voz del cielo. El cielo nos habló. Con Cristo, Dios Padre nos ha hablado de una manera maravillosa, ya no a través de los profetas, sino a través de la palabra eterna, a través de su propio Hijo, y eso es lo que hemos celebrado y contemplado en el misterio de la Navidad. Pero se escuchó una voz del cielo allí en el Jordán. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Y esa palabra es dirigida a Jesús, el Hijo predilecto del Padre. Pero como Jesús se hace solidario con nosotros los pecadores, también para nosotros, a pesar de lo que somos, esta palabra se nos dirige. Nos dice hijos, nos dice amados y nos dice predilecto de Dios Padre.
agradeciendo a Dios la gracia del bautismo y poniéndonos en manos del Señor para salir con Jesús, para sentir que Él nos da la mano y nos levanta, para ponernos en camino con la alegría y la fuerza de la fe que nos hace sentir hijos amados y predilectos de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.